Muchas personas me han preguntado que cómo le pueden hacer para limpiarse energéticamente ellos mismos, y pues debemos de saber que todos vibramos en una frecuencia y que esa frecuencia debe ser energéticamente hablando muy estable. Entiendo que pues de repente vamos para arriba, vamos para abajo, pero una forma de pues vibrar una frecuencia positiva para atraer cosas positivas, para atraer buenas vibras, para atraer energía que nos haga sentir bien a nosotros es pues con este tipo de artículos que tengo aquí enfrente, que son muy sencillos de conseguir a nivel mundial. Estos los puedes encontrar en todos lados. Este Diapsón o Hang, que tiene ciertos sonidos o ciertas vibraciones que ayudan a que tu cuerpo, tu energía, tu campo áurico entren en un estado de vibración muy positivo. O también, por ejemplo, esta campana tibetana, que también ayuda a que tu entorno o tu persona estén vibrando una frecuencia muy positiva, te pueden ayudar a limpiar todo tu campo áurico. Y pues, cómo no, las campanas comunes y corrientes como las conocemos también pueden ayudarte a limpiar tu campo áurico. Y pues, ¿qué es el campo áurico? Es todo eso que rodea si tú abres tus brazos a los lados extendidos. Se supone que tu aura debe de iluminar o de vibrar hasta donde llegan tus brazos. Pero pues, hay gente que tiene la capacidad de ver esta aura y te pueden decir si la traes muy baja, la traes muy apagada. O simple y sencillamente, si tú te sientes depresivo, si te sientes mal, si te sientes enfermizo, si te sientes, pues ahora sí que con la energía muy baja, si te sientes triste, pues eso quiere decir que traes tu aura muy baja y que estás vibrando una frecuencia muy negativa o muy baja. Y pues todo vibra en una frecuencia y pues todo debe de estar al mismo nivel. Y una forma de lograrlo es con este Diapsón o Hang, que pues el simple hecho de alguna manera jugar con él, o inclusive de ser posible con este Hang, no es tan fácil, porque a la hora de agarrarlo de aquí ya no vibra igual. Si se fijan, ya no vibra. Pero lo ideal es que pues todas esas vibraciones las pases desde los pies hasta la cabeza y de la cabeza de nuevo a los pies. Puede ser de derecha a izquierda, eso es lo ideal, pero pues no importa cómo lo hagas. Y si alguien te puede ayudar a que pues pasen esto por alrededor tuyo, ya sea de, por los lados, por el frente, por la parte de atrás, igual puede ser con esta campana tibetana. Pasas esas vibraciones por todos lados, por todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, y esto pues te va a ayudar a vibrar. Si no logras conseguir algo como esto, yo, bueno, que me envuelvo en este ambiente, creo que es fácil de conseguir. Pero si tú crees que es difícil de conseguir, pues lo puedes hacer con una simple y sencilla campana. Las campanas también tienen vibraciones que nos ayudan a pues limpiar y quitar todas esas malas energías que pudieras traer a tu alrededor. Ahora, también si los quieres usar para limpiar lugares, qué mejor que hacerlo con campanas, porque esto te ayuda también a que esos lugares, casas, negocios, oficinas, consultorios, vibren en una frecuencia positiva. Así es de que ya lo sabes, esta es una forma muy sencilla de limpiar tu campo áurico, de limpiar los lugares en los que tú pernotas. Y pues si tú tienes alguna duda, si tienes algún comentario, o si de alguna manera te quedó algo que tú quieras saber acerca de esta forma de limpia, pues mándanos un mensaje a través de las redes sociales, comparte este video con quien tú creas que necesita empezar a vibrar una frecuencia positiva, y recuerda que mi nombre es Luis Rivas, de Brujos en Armonía.